¿Qué digo? Usted sabe que el partido político Podemos tenía entre una de sus grandes células a un grupo de profesores universitarios. No era la única. Tenía, por ejemplo, otra célula que era la de izquierda anticapitalista, que eran dos células diferentes. Pero la célula que toma el liderazgo, que toma el mando, es una célula en torno a un grupo de profesores universitarios que son principalmente, si no me equivoco, cinco profesores universitarios, que son el señor don Pablo Iglesias, el señor don Juan Carlos Monedero, el señor don Íñigo Errejón, la señora doña Carolina Bescansa y el señor don Luis Alegre. Los cinco que, digamos, toman un poco el mando en Podemos. Y esos son los que todos ellos, por cierto, han sido asesores de una fundación llamada la Fundación CEPS, que prestaba servicios de asesoría a gobiernos de América Latina. Entre ellos, el más comentado siempre es Venezuela, pero hay que decir que no era el único. Que yo sepa, también hicieron servicios, por ejemplo, a Brasil, del señor Lula, o a, por no poner siempre a los del eje bolivariano, aunque hay quien sitúa al señor Lula en ese eje, también a Argentina con los Kirchner. Bueno, a ese grupo de gobernantes les prestó servicios la Fundación CEPS. Por lo cual, ya ese es el famoso estigma que tienen todos estos, porque hay quien dice que parte de su autoridad era en el sector, digamos, a la izquierda del PSOE, era por esas labores de asesoría, y otros dirán que esa labor era anecdótica y exagerada por los rivales. Pero yo lo que quería hablar es un poco en cómo, cuando se produce la primera asamblea de Vista Alegre, la asamblea, digamos, en la que es elegido el primer consejo político, que equivaldría a la primera ejecutiva, si se quiere, aparece la foto de los cinco profesores, uno al lado de otro, que creo, por cierto, que el único profesor titular era don Juan Carlos Monedero, y los otros me parece que son profesores auxiliares, pero no quiero meter la pata, por si acaso me estoy confundiendo, pero me suena que eran auxiliares todos los demás. En esa asamblea de Vista Alegre 1, de la cual hablaremos más adelante, se enfrentan ese sector con el sector de los anticapitalistas, que curiosamente lideraba don Pablo Echenique, pero eso es otra historia, y gana este sector por amplia mayoría, el del señor Pablo Iglesias como secretario general, y se forma ese primer Consejo Ciudadano con este grupo. De este grupo, ahora me interesa hablar de probablemente al que menos recuerde usted, que es don Luis Alegre. Le dan dos cargos. Uno, un puesto importante en ese Consejo Político Ciudadano, y otro, secretario general en Madrid, que son los dos cargos que ocupa este profesor universitario. Cuando se pone de moda todo el mundo de Podemos, todas las tertulias quieren tener a gente de Podemos. Es lo que en ese momento se pone de moda y todas, los Ana Rosas, los Pablo Motos, los Espejos Públicos, los Al Rojo Vivos, todos quieren tener, digamos, a un miembro de Podemos. Y a veces mandan al propio Pablo Iglesias, otros mandan a la señora Bescansa, otras veces al señor Errejón, otras veces al señor Monedero y otras veces al señor Alegre. No queremos seguir alimentando el circo de portadas como esta. Pero es el circo. No queremos seguir alimentando el circo. Explicaciones las que quieran, con todo nivel de detalle. Pero, por favor, entiendan que el mundo entero está pendiente de la lacra de la evasión fiscal, mientras aquí nos encontramos con portadas como esta. Lo curioso es que aquella época, cuando tenías de tertuliano a alguien de Podemos, no era un tertuliano más. Todo circulaba en torno a él. Todo, dicen de este partido esto, dicen esto otro, tal. Con lo cual, alguien diría, joder, parece un juicio a Podemos, pero también es centro de atención, porque nadie hablaba más de ningún otro partido y toda la información política en la tertulia se basaba en hablemos de Podemos, de lo que dicen de Podemos, de lo que se inventan de Podemos, de las mentiras que hay contra Podemos o de las propuestas de Podemos, ¿no? Y ese era don Luis Alegre. No sé si tú le recordabas a este señor. Sí, a mí lo que me sorprende y siempre me sorprendió es que, evidentemente, estas personas de Podemos se sentían muy cómodos en esa tesitura, pero el resto de personas opositoras o que no les convenía ese crecimiento de Podemos, con su presencia y con hacerse esa especie de juicio todos contra este rival, les estaban haciendo cada vez más fuertes. Y yo no sé si eran conscientes o les daba igual o les parecía bien tener a un nuevo contrincante con quien sacar, pues, no sé, sus argumentos, no tengo ni idea. Pero realmente gran fuerza de la que consiguió Podemos fue gracias a sus precisamente hacia su, por sus opositores. Pasó una cosa muy rara para que veas, que es que en esa época, un tiempo nuevo, que era el programa que en ese momento ocupaba el hueco de la Noria en las noches de los sábados, invitó a Pablo Iglesias para la primera entrevista en ese programa en Mediaset. Y al final Pablo Iglesias no fue. Y es curioso que, no, que unas condiciones por las que no funcionó aquella entrevista, luego se acabó haciendo, es que él puso como condición que fuera a los cinco. Parece la verdad que es fascinante porque es una manera también de hacer un grupo carismático y muy reconocible cada uno
todos con una ideología igual, pero cada uno como si fueran, es como una película, de verdad, y yo creo que en la mente de Pablo Iglesias siempre estaba esto, el montar un grupo prácticamente de, entre comillas, superhéroes. Un tiempo nuevo comienza su emisión en directo esta tarde. El propio Pablo Iglesias se ha puesto en contacto con este programa. Su planteamiento era claro, nos planteaba. Os proponemos acudir a este plató esta misma noche, pero vamos a ir los cinco, es decir, los llamados cinco ya magníficos. El propio Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, Juan Carlos Monedero, Luis Alegre y Carolina Descansa, sin condiciones. Les decimos, vamos los cinco. Cinco de la dirección de Podemos a contestar todos a todo lo que queráis, a todos los tertulianos que queráis. Y nos dicen, por favor, venid, ¿qué queréis? ¿Cuántos coches os mandamos? Encantados, por lo que imagínate que iba a suponer de audiencia que estuvieran Íñigo Rejón, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, con una tribunita así y todos los tertulianos de este país dándoles duro. Estaban encantados. Nos dijeron, venga, sí, a las dos horas nos llaman por teléfono y nos dicen... No va a poder ser. Mediaset y el programa trasladan a Podemos que los términos deberían seguir siendo los mismos a los que Pablo Iglesias ya se había comprometido. Un solo personaje en una entrevista con colaboradores, al igual que con los anteriores invitados. El hecho de que asistan cinco personas y no solo una es claramente una condición impuesta que además rompe la equidad con el resto de invitados. A mí no es tanto el tema de que Mediaset no quisiera como el hecho de que se propusiera por parte del partido político. Es lo que te estaba explicando. Es dentro de esta megalomanía de Pablo Iglesias y este rollo peliculero que yo creo que siempre ha tenido en la cabeza, no sé, da la sensación de que buscaba hacer como un grupo como si fueran los Vengadores o algo así, en serio, que suena muy tonto, pero de verdad que es así. El buscar cinco personas reconocibles, cinco héroes de Podemos y que fueran todos juntos como un equipo, no solo una persona, es un equipo de personas. Oye, nosotros no... Era también una forma de, oye, no, esto no es solo una cabeza, no es Pablo Iglesias, ¿vale? Sino que esto es más gente. A ver, es curioso, porque esto era un partido que se votó con la cara de Pablo Iglesias en el logo, ¿vale? O sea, que es que estamos hablando de algo que es un poco contradictorio, pero realmente lo que quieren es intentar esa imagen de grupo, ponerla sobre la mesa totalmente, pero de una forma que yo creo que es ya casi parece de cine, de verdad, pero bueno. Al estilo de Pablo Iglesias. También había una condición entonces, si querías ser tertuliano de Podemos, que es que tenías que pelearte con don Eduardo Inda. Me acaban de contar una cosa, yo no sabía. En el año... Te cuento el contexto. Lo que pasa es que claro, tenía que ver lo de antes. Está Luis Alegre en La Sexta Noche. Don Eduardo Inda dice, se empieza a meter con lo que es, pues Pablo Iglesias, no sé qué, Venezuela y tal. A ti no te digo nada porque sé que tú no tienes ningún problema de esos, pero que sepas que tu jefe... En ese momento, alguien le manda el WhatsApp al señor Inda diciendo, te has equivocado, Alegre también, porque debía ser que pensaba que era... Y entonces está rectificando. Yo estoy convencido de que ese WhatsApp lo mandó a que fue don Luis Valcárcel, pero es una impresión mía, ¿eh? No me lo ha dicho. Perdón, que no había... Me acaban de contar una cosa, yo no sabía. Hace dos o tres años, cobró de Venezuela $150,000 libres de impuestos por escribir un ensayo en honor a Hugo Chávez. No me lo comprarán, pero yo estoy convencido que en esta época Eduardo Inda ayudaba a Podemos. Ya sé que no es el relato que ahora toca hacer, pero yo creo que era el villano perfecto para que... Y de hecho en esta época esto es de cuando... Fíjate, esto es el año 2015, es cuando estaba más alta su intención de voto, cuando sacaron los 70 escaños. Es justo lo que te estaba diciendo. Este tipo de personas, los Eduardo Inda, los que eran además tan... Que se erigían casi como el azote de Podemos en los medios, el de, no, yo les voy a callar, yo voy a demostrar, yo tal... Justo eran los que les catapultaban más alto. Necesitaba Podemos un villano como Eduardo Inda o como, los Alfonso Rojo, los Santos. Este tipo de personas son perfectos. Al día siguiente, en el programa de Ana Rosa, le invitan otra vez a Luis Alegre, que era como un tertuliano de moda, y le ponen enfrente a don Eduardo Inda y a don Alfonso Rojo. Y mira que yo creo que don Luis Alegre iba con la idea de yo voy a ser elegante en las formas, no como ellos. Digo, yo correcto, yo no voy a responder a provocaciones. Pero es que ese día hicieron un sándwich los dos diciendo vamos a conseguir que le saquen de quicio y le fueron sacando todo lo que podían. O sea, yo creo que son los peores 55 minutos que ha pasado el señor Alegre en su día. Y entonces la voy a explicar. Mi tesis doctoral que recibió en la Universidad Complutense de Madrid sobresaliente cum laude por unanimidad, que recibió en la Universidad Complutense de Madrid premio extraordinario de doctorado, recibió además un premio internacional
dado por un jurado internacional que sí, que convocaba el Ministerio de Cultura de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela. Por ese premio he pagado mis impuestos en España. $50,000 que te dio Venezuela. Vamos a ver qué hizo. Pero no me dais cuenta. Esta es una foto de la entrega del premio que le dieron a Luis, $150,000. ¿Sabéis quién es este, Luis? ¿Sabéis quién es este? Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Claro. Ahí está. Sí, es un premio. Es un premio. Y por cierto, desde aquí expresar mi solidaridad. Pues aunque la gente no se lo crea, aquí Doña Rosa Quintana está muy contenta, porque ella en aquella época no quería aparecer en esta línea. Hoy estaría contentísima, porque es que si esto es otra Ana Rosa. Hoy, vamos, Ana Rosa estaría, se sumaría al bollo y diría, venga, yo también. Hoy es que creo que hoy no irían a su programa, pero bueno. Pero en aquel momento, ella no estaba alegre y intentaba frenar a estos dos, como decir, cuidado. Con el señor Albiac, con Gabriel Albiac, compañero nuestro, columnista, que este señor en un artículo escrito hace unos años le deseó el suicidio. Luis Alegre deseó el suicidio de Gabriel Albiac. Y eso me parece de las cosas más miserables que puede hacer un ser humano respecto a otro. Mira, ya suficiente. O sea, ¿cómo? Ya suficiente, Eduardo. O sea, es verdad. Eso es verdad, está aquí el artículo. Quieres que te lo lea. Una polémica interna a la facultad de filosofía. No, un artículo firmado por Luis Alegre. Ese eres tú. ¿Te refieres a una polémica él había escrito de filosofía? Que todavía no se Alegre, ¿no? Que vengas tú, que venga el Monedero, que venga Pablo Iglesias alguna vez, que todavía no ha pisado este platón, no sé por qué. Y a lo mejor es porque, iba a decir, y me gustaría hablar de temas concretos, que es lo que la gente ya está queriendo resolver. Si va a haber referéndum o no, qué pasa con la gente de Melilla, qué pasa con la valla, los impuestos, qué pasa con los impuestos, qué pasa con la economía. Te podría pedir un favor ese día. Que no venga ni rojo ni... Bueno, o que por lo menos vengan un poco disciplinados, que no hagan que estemos todo el rato hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Yo creo que queremos hablar de los problemas. Ojo a esa frase, Ha dicho, Alfonso, luego decís que os damos votos. Y ha dicho él, nos los dais a porrillo. Ya que a pesar de lo mal que lo ha pasado, él cree que esa secuencia le da votos a Podemos. Rojo, el paro, a ser posible, sin Inda y sin Rojo, porque es muy probable que te da votos Inda. Cualquier concretas. Bueno, nos da votos a porrillo. Pero de tarra. Si yo creo que tratar a los espectadores como si fueran menores de edad no es una buena cosa. A mí muy a menudo me empiezan a decir en la calle, en las redes sociales, oye, ¿tenéis vosotros a sueldo a Inda como alguien que ayuda en la campaña de Podemos? Yo les digo que no, que voluntariamente Esa es la tesis que tenéis, que los que os criticamos son Irene Montero, Ortega Lara y a los guardias civiles que se siguen más breves. Irene, yo entiendo tu grandísima frustración porque sé que no somos mucho de tu agrado, aunque la máquina de votos no para de subir cada vez que hablas y cada vez que intentas atacarnos. Es cuando dices yo. Pero que además, si miramos las fechas, es verdad. Esto no puedo quitar ningún voto a Podemos, puesto que sacó en diciembre de ese año el mejor resultado que ha sacado su historia. Con lo cual, insisto, aunque hablen ahora mucho de Venezuela e Irán, Venezuela e Irán nunca quitó votos a Podemos, por lo menos en ese momento. Venezuela y Irán fueron argumentos para los que jamás iban a votar a Podemos, como Rojo o Inda. Pero para los votantes dudosos, los que planteaban votar a Podemos o no, no pensaban en Venezuela y Irán. Ese es el tema. Pensaban en estos son los enemigos de Podemos, y si Podemos está contra Inda y Alfonso Rojo, yo soy de Podemos. Por cierto, hay que decir que en ese momento hubo una duda de quien dijo, ha pedido Podemos porque Luis Alegre ha dicho que la próxima vez que le entreviste no quiere que estén Inda y Rojo. ¿Eso quiere decir que Podemos ha pedido a Mediaset que echen a Inda y a Rojo? Y yo me acuerdo que hubo una entrevista en la que le preguntaron a Alfonso Rojo si sentía que le iban a echar del programa de Ana Rosa Quintana y dijo esto. Lo que ha pedido, ayer fuisteis, Eduardo, Inda y tú, trending topic en España, porque Luis Alegre le pidió a Ana Rosa Quintana que, para asistir a su programa, os limpiara, básicamente. Inciso, perdona, ¿puedes hacer un inciso? Si te das cuenta y revisas la pieza, Luis Alegre no lo ha pedido. Eso lo ha interpretado Ana Rosa Quintana. Y responde Luis Alegre, bueno,
o están, o que si están, no estén haciendo... Disciplinados, que estén disciplinados al menos. Eso es, pero no está pidiendo Luis Alegre que se vayan. Es Ana Rosa... Está pidiendo a un periodista, a los periodistas que no sean victimistas. Si no son victimistas, no serían periodistas. Es algo en lo que tienen en común periodistas y políticos. A ver quién es más victimista uno que otro. Pero ojo a la respuesta. Porque Luis Alegre le pidió a Ana Rosa Quintana que para asistir a su programa os limpiara, básicamente. ¿Temes en algún momento que Ana Rosa ceda? No, Ana Rosa no, hombre, delincuente es mi ex. Ya me echó de casa una vez, no voy a echar del programa ahora. Hey. Perdóname, es que no sé qué decir. Me parece... ¿Qué argumento es ese tan horrible? Pues en serio. Te puedo decir que el programa de Ana Rosa sí prescindió de Alfonso Rojo, pero no porque lo pidió a Dulce Alegre. Es más, creo que no tuvo nada que ver doña Rosa Quintana. Tuvo más que ver con don Paolo Basile, hoy de vuelta a Italia. Y seguramente porque en algún momento pensó don Luis, el señor Basile, que... dado que era su tertulia, pues sería más sumiso, y imagínese cómo respondería el señor Rojo a alguna llamada del señor Basile pidiéndole algo, pues le contestó de manera que dijo, vale, pues por esa contestación ya no vuelves a mi casa. Y supongo que el otro día, pues ya ves lo que me importa, que supongo que es lo que le debió responder. Pero porque el que piense que el señor Rojo le puede gustar mucho la televisión, pero si alguien piensa que con su carácter le va a intimidar una llamada de un mandamás diciendo, oye, pórtate bien, tal, eso es verdad. No, el personaje. No, así el señor Inda, que si sigue allí, blindado, e incluso ahora no está ni en la Rosa, y sigue clavado allí. Es una cosa interesante. Yo hace el punto es que vive las mañanas de Mediaset. Pero eso iba de don Luis Alegre, porque ocurrió una cosa muy rara en Podemos Madrid, que es que de repente, en este año tan turbulento, un día nos enteramos que dimite media directiva de Podemos en Madrid, porque se van todos los errejonistas. Que tú y que antes estaban... Es el primer Consejo Ciudadano de Podemos Madrid después de que la semana pasada dimitieran 10 de sus miembros por discrepancias con la dirección regional, una dirección que no piensa dimitir. No me planteo nada que no sea seguir trabajando. La crisis en Podemos Madrid ha sido el argumento de los de Pablo Iglesias para cesar fulminantemente a Sergio Pascual de la Secretaría de Organización Nacional por gestión deficiente. Deficiente, inadecuada, es decir, que no ha sido capaz de afrontar las situaciones que se han vivido en los territorios, los problemas organizativos. Sergio Pascual era la mano derecha de Íñigo Errejón, pero todo el aparato de Pablo Iglesias niega que haya sido eso lo que ha terminado con Pascual. Aseguran que no hay pelea entre Iglesias y Errejón. Con independencia de los desacuerdos o las divergencias que puede haber en términos de tácticas concretas, en coyunturas concretas, nosotros nos queremos y eso se nos nota. Nos queremos porque nos conocemos, porque llevamos mucho tiempo haciendo este camino juntos. No dejan de ser problemas por ser meramente organizativos, pero ya digo, no son en absoluto problemas políticos y en ese sentido los vamos a poder solucionar sin ningún conflicto. Las discrepancias organizativas ya se han cobrado en una semana 11 cabezas. Ahí, y se enfada mucho don Pablo Iglesias y se carga al secretario de Organización Nacional, don Sergio Pascual. No voy a hablar de esto porque lo dejo para la pieza en la que hablemos de esa ruptura. Pero lo llamativo aquí es que en ese momento se suponía, tú interpretas, claro, don Luis Alegre, pablista, Ciudadanos en Podemos, perdón, Madrid, frente a los errejonistas, ¿no? Aún así, como para poner paz, dice, bueno, pues fuera, en la siguiente asamblea de Ciudadanos, cuestión de Ciudadanos de Podemos en Madrid, cambiamos. Y pone como nuevo líder a un señor que se llama don Ramón Espinar. De primarias, porque hay un candidato pablista, don Ramón Espinar, y un candidato errejonista, que es doña Rita Maestre, la que había sido pareja de don Íñigo Errejón, y sale. Y don Luis Alegre, pues queda ya fuera del mando de Podemos en Madrid, aunque sigue siendo miembro de la dirección nacional de Podemos. Nos olvidamos de él hasta que llega Vista Alegre 2. Vista Alegre 2 es el momento de la gran lucha entre la lista del señor Errejón y la lista del señor Iglesias. Estamos hablando del año 2017. Ya hablaremos, insisto, de esa pelea largo y tendido, pero me refiero solo a don Luis Alegre. Luis Alegre hace público en ese momento una carta, artículo, tribuna abierta pública, pero no se posicionaba con Errejón. Pero, sin embargo, decía algo más, que es el quid de la cuestión. Decía, cuidado, que Podemos ha sido ocupado por una camarilla de allegados de Pablo Iglesias. Como, por ejemplo, doña Irene Montero
o don Juanma del Olmo. Así que vamos a recordar lo que escribió entonces el señor don Luis Alegre, que era su oficialización de la ruptura. Luis Alegre, uno de sus hombres que dice que le va a votar a usted, pero que dice que tiene usted una camarilla con nombres y apellidos, porque los pone Irene Montero, Rafa Mayoral, Juanma del Olmo. Bueno, dice literalmente una camarilla que se va a cargar Podemos. Dice esto. ¿Qué está pasando en Podemos? Rafa Mayoral, Irene Montero, Juanma del Olmo, desde que fundamos Podemos, no me he encontrado con nada tan dañino para Pablo y para el proyecto como la camarilla que a día de hoy está dispuesta a destruirlo todo con tal de no perder su condición de cortesanos. Esto le decía alguien que había pasado del grupo fundacional, lógicamente en Vista Alegre 2 ya no formó parte de ningún consejo ciudadano, no está en la lista de Rejón, no está en la lista de Pablo Iglesias. Dice que como militante, como inscrito, como dicen ellos, votó a la de Pablo Iglesias, pero votó a Pablo Iglesias después de publicar en el diario.es. Pero miren lo que está pasando, que aquí hay una camarilla que se va a cargar el partido, citando a don Juanma del Olmo, don Rafa Mayoral y, claro, doña Irene Montero, que después de esa asamblea quedó convertida en portavoz del partido. Este tipo de cosas jamás las he entendido. Si realmente quieres que tu partido vaya adelante o que tu partido gane lo que sea, es decir, es plantear, sí, yo voy a votar a Podemos, yo voy a votar a Pablo Iglesias, yo voy a seguir adelante, pero estas personas se lo van a cargar. Ya, pero porque tú digas eso, ¿qué vas a conseguir? Que Pablo Iglesias diga, que ha dicho esto Luis Alegre, por lo tanto voy a quitarles de aquí. Lo que estás es abriendo el cisma mucho más y generando una zanja muy, muy grande que es difícil de volver a unir. Entonces es muy complicado. Yo este tipo de declaraciones jamás las he entendido si no van con algún tipo de doble intención. O sea, tu pregunta es pragmática, como decir, totalmente. ¿Qué pretendes? Fíjate, ahí don Íñigo Rejón se podía considerar que se está haciendo lo lógico. Discrepas de la estrategia, pues planteas un consejo alternativo para una estrategia alternativa. Dentro que oficialmente Rejón no pedía cambiar como líder al señor Iglesias. Otra cosa es lo que realmente podía estar pensando, porque a lo mejor era, hombre, pero si sale la estrategia de Rejón, Iglesias iba a dimitir y quién iba a quedar como líder. Pero oficialmente Rejón nunca se postuló al liderazgo, únicamente postuló una estrategia diferente. Y votaron las dos estrategias y ganó la de señor Iglesias. En esa lista no estaba Luis Alegre. Luis Alegre aquí es como decir, no, yo me voy a mi casa. Voy a mi casa porque no voy en ninguna lista, solo que quede claro que voy a votar al señor Iglesias, con lo cual no parecía que iba a votar al señor Rejón, pero que quede claro esto, que me caen mal estos tres. O tú dirás, no es que me caen mal, es que yo creo que han creado una especie de célula, de lo que dicen de una especie de corte de aduladores, que es lo que está cargándose el partido. Es más o menos que lo denuncia. Él dirá, oye, yo soy un filósofo y yo tengo que dar mi opinión. Y ya está, y la quiero dar y la doy. Si quiere beneficiar a su partido, su opinión no está ayudando en absoluto para nada. No quita que yo pueda estar más de acuerdo con él que otras cosas, pero realmente también me genera dudas que fuera a votar a Pablo Iglesias, o a lo mejor dijo eso en una línea de, oye, soy independiente, voy a votar a Pablo Iglesias. Pero también es un truco, mira, esto pasa mucho en tertulianos, ¿eh? En Estados Unidos pasa mucho. Uno dice, de repente, yo soy del Partido Republicano, pero me hace una vergüenza lo que está haciendo Trump. Que lo dicen adrede para decir... como si alguien saliera ahora, que no se lo habrá de repente en Fox News y dijera, yo soy habitualmente votante demócrata, pero me cae fatal Biden. Es como un truco para que tu crítica sea como más tenida en consideración, ¿no? Sí. No digo que sea eso, pero que podría ser. Que yo sepa, señor Iglesias, solo dedicó unos segundos a responder, que fueron estos. Señor Iglesias, ¿tiene usted una camarilla? Siento lástima por Luis Alegre. Es uno de los filósofos más brillantes de nuestro país y lamento que se hable de él porque insulte de una manera tan vil a compañeros y no por su trabajo filosófico, que es brillante y que es una maravilla. Y no voy a hacer absolutamente ningún comentario. Soy el secretario general de Podemos, estoy orgulloso de mi equipo y estoy orgulloso de todas las personas que forman parte de Podemos, ocupen la responsabilidad que ocupen. Y yo no voy a hablar mal de nadie y me parece que es un error insultar a compañeros. Creo que la gente está harta del psicodrama que está mostrando nuestra organización hacia afuera, que lo importante en Podemos no son los egos de nadie ni el narcisismo de nadie, lo importante en Podemos es que seamos un instrumento para la gente que está sufriendo. Insisto, cualquiera que insulte está fuera de la cultura de Podemos. Siento lástima por don Luis Alegre, porque un filósofo tan brillante se noticia por insultar a mis buenos camaradas. Su única frase fue esa. No sé si alguien dirá que fue elegante, o alguien dirá que no hace falta decir más si tú dices siento lástima por el que hasta anteayer era compañero en tu consejo. Se podrán decir muchísimas cosas de Pablo Iglesias, pero a mi juicio tenía una capacidad de expresarse y de improvisar brutal
enorme, de verdad, como la que tienen otros políticos que no voy a mencionar ahora y que comentaremos en algún momento, pero me parece que en ese sentido Pablo Iglesias era único. Y no es la primera vez que le falla a un compañero. Él sabe cómo hacer el discurso persuasivo. Ese es el discurso, bueno, películas como Julio César o 12 hombres sin piedad, se puede ver cómo va el discurso persuasivo. Comienzas con un elogio, atraes la atención y le metes la caña. Y esto es, lo primero es que es una persona muy brillante, etcétera, etcétera, pero hace este comentario que me parece vil. Y me da lástima personal. Tan brillante, tú fíjate que todo el discurso es pa, 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 pa. No puede ser así, así, así. No, no, va así. Y te lo va metiendo. Es decir, está criticándole totalmente, pero mete esos elogios de alguna manera para que no se perciba que hay una inquina personal, profesional, ni nada más. Es decir, que va todo vinculado a lo que está diciendo Luis Alegre, pero que como profesional le respete y todo eso. No es la primera vez que lo hace. Lo ha hecho con muchas de las personas que han dejado de apoyarle. Siempre. ¿Te parece inteligente? ¿Te parece elegante? ¿Te parece que al revés nada puede dejar más destruido a Alegre que lo de siento lástima por ti? Que casi, porque tú quieres con mejor que se remanque y te digas... No, me parece perfecto. No le puedes dar bombo ni sobre todo ni opciones para que pueda contestar. Lo hice muy rápido. No voy a contestar nada. Yo creo, me da lástima que no se hable de su trabajo y se hable solo porque ha insultado vilmente, pero yo confío en mi equipo es bueno, tal cual. Es decir, hace lo que tiene que hacer. Yo creo que en este sentido lo hace perfecto. La última aparición pública que yo recuerdo de don Luis Alegre es que estaba como tertuliano en la SER cuando se produce la ruptura de doña Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, con don Pablo Iglesias, que quizás también merezca un vídeo aparte pequeñito, porque te acuerdas que tenía que ver con las listas de quienes iban de concejales, estos querían que fueran unos, querían que fueran otros, y entonces le preguntaron al señor Luis Alegre qué opinaba y dijo esto. Es una operación que consiste en tomar como rehenes a los 6 concejales de Podemos, ponerles en puestos atrás para decirle a Manuela, mira, si quieres seguir contando en tu equipo con los concejales que son de tu máxima confianza, tienes que llevarles asumiendo una mayoría de Podemos. Yo creo que esto es una falta de respeto a los madrileños y una falta de respeto en realidad a lo que representa Podemos. Esa fue la última vez que recuerdo yo, digamos, hablando de una cuestión de estas, creo que pues no parece que ha quedado muy contento con la dirección nacional, efectivamente, aunque teniendo en cuenta qué mal acabó el tema, está claro que ni la señora Carmena ni el señor Iglesias gestionaron muy bien el tema de Madrid, puesto que acabó en una escisión, a fin de cuentas. Este germen viene de lejos, ¿eh? Esto que vemos ahora, todo lo que estamos viviendo ahora mismo con Podemos, vemos que viene desde muy, muy atrás, desde casi el inicio, desde el principio del todo, yo creo que es desde el momento de Vistalegre 2, es lo que estamos viviendo ahora mismo es de aquellos lodos, totalmente. Y es lo que estamos viviendo, que es un Pablo Iglesias con un, puedes llamarlo una camarilla, o un grupo de acólitos con un que le siguen ciegamente y aquellos que no están dispuestos a seguirle ciegamente desaparecen, forman sus escisiones, sus partidos alternativos y él se encarga de intentar que todavía pues poder tener poder sobre ellos. A ver, que hay gente que por ahí abajo le ha criticado a usted que en su relato culpa siempre centra la culpa en el señor Iglesias y no en los que rompen con él. Bueno, pues es, yo lo lamento, pero bueno, pues es mi opinión. Si me critican por ello, sí. Es que creo que Pablo Iglesias es peca en estos casos de egoísmo, sinceramente. Es que voy a cambiar de personaje. Usted sabe que el partido político Podemos se orquestó en torno a un grupo. No, lea los comentarios, préstame atención. Vale.